Ayer por la madrugada se registró un fatal accidente de tránsito en la carretera al norte. Para hablar del tema nos acompañan familiares de los fallecidos. Están con nosotros el señor Rondal, Jonathan Rondal, que es el propietario del Trufi, también María Esther Lizárraga, que es esposa del conductor que resultó herido, y Benito Prado, que es el presidente de la línea de Trufi. A los tres, muy buenos días, bienvenidos a la revista, señor Jonathan. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Usted cómo se entera de lo sucedido? Bueno, recibí una llamada a las 4 de la mañana, ¿no? Que fue enterándome de que mi Trufi había dado dos vueltas a campana. Yo, desesperadamente, como vivimos cerca, fuimos al lugar y a tratar de ayudar a la gente. Llegamos y el mini había dado dos vueltas, tratamos de sacar a la gente que habían, ¿no? La gente estaba tirada por el suelo, llegaron a la ambulancia. Tratamos de socorrer a la gente que podíamos. ¿Cuántos, ¿no?, pasajeros habían en el interior del Eran seis pasajeros, ¿no? Con el chofer más, con el conductor. Y bueno, todos los llevaron a los lugares, ¿no? Distintos, ¿no? ¿Y les explicaron qué fue lo que había pasado? Bueno, lo único que me explicó que pasó fue mi padre, ¿no? Que es el conductor, ¿no? Él me dice que venía un vehículo por atrás y lo impacta y él pierde el control porque era extremadamente fuerte el golpe. Él piensa que era un tráiler y pierde el control. Y al lado de él se entra el Trufi a un canal, ¿no? Y él pierde el conocimiento. Una persona, lo que él relata, que trata de sacarlo. Y ahí fue donde él reaccionó y trató de ayudar a los otros pasajeros. Pero en realidad no fue un tráiler el que lo chocó por detrás. Sí, ¿qué vehículo fue? Fue un Kia Sorento, ¿no? De placa 41, un vehículo nuevo. ¿Qué pasó con el conductor de ese vehículo? Se dieron a la fuga, ¿no? Lo que nos explica la gente, que se dieron a la fuga en un taxi. Lo dejaron abandonado el vehículo. Ahorita el vehículo está detenido, ¿no? Por la policía. Señor, ¿en qué condiciones se encuentra su esposo ahora? ¿Sigue internado? Sigue internado él, está muy adolorido de todo el cuerpo. Ayer con los nervios y todo, no habíamos visto todavía los golpes, pero está el cuerpo sumamente golpeado. No ha recibido el golpe más fuerte él, porque como era conductor, él está adolorido. Él siempre ha adolecido tiene disco de hernia, ¿no? Y con este golpe más, él se encuentra muy delicado, ¿no? ¿Y los pasajeros, qué sabe de ellos? ¿Continúan internados? Los pasajeros están internados en distintas clínicas. Yo he estado yendo a ver a todos los enfermos, al uno al otro he ido, y a uno de ellos falleció, la señora que falleció, la más adulta, falleció, y los otros están, la señora que estaba embarazada ya entró a quirófano, y la otra señora están con las costillas quebradas, ¿no? Y para todo esto nosotros pedimos justicia, ¿no? Porque prácticamente el chofer no tiene la culpa. El que ha dado el impacto de atrás fue el otro conductor, ¿no? Como presidente de la línea de Trufi, ¿qué pueden hacer ante la justicia en representación de este chofer que ha sido afectado con el accidente, señor? Mire, nosotros, muy buenos días, primeramente. Nosotros, como presidente de la línea, bueno, de ayer tempranito hemos estado tratando de ayudar a todos, ¿no? Los pasajeros que iban ahí. Y bueno, pues todo el día hemos estado igual junto con ellos, así, ¿no? Ayudándoles. Ahora yo venía a pedir justicia, ¿no? Que sea por el conductor que se ha dado la fuga. ¿Quién se está haciendo cargo de los gastos ahora? La línea ayer ha ido, ¿no?, a dejar, porque en las clínicas piden garantía, ¿no? Exacto. Hemos ido a dejar garantía para que los atiendan a los pacientes. Y hasta ahora, porque ahora se iba a dar ya, iba a presentar todos los papeles el seguro del SOA. ¿Ustedes van a formalizar una denuncia contra los responsables de este hecho también, como línea de Trufi? Sí, vamos a normalizar. No hay detenidos todavía, bueno, pero hay datos, hay pistas del paradero de estas datos, personas. Sí, hay datos, pero no hay detenidos, ¿no? No sabemos nada de su paradero. ¿Qué están haciendo por dinero en estos momentos? Tratando de conseguir de otros lados, ¿no? Porque para todo esto es dinero, pues. Se trata una cosa de dinero, tratando de ayudar a la gente, ¿no? Porque como dice aquí mi presidente, hay que dejar garantías en cada lugar. Y son seis heridos, cinco heridos, ¿no? Entonces sí o sí hay que tener dinero.
Hay dos números telefónicos a los cuales la población se puede comunicar para tratar de ayudar de alguna manera a esta familia afectada por este trágico accidente de tránsito que, reiteramos, ocurrió ayer por la madrugada en la carretera al norte. 774-92047 o 753-12657 son los teléfonos del señor Jonathan y de la señora María Esther. ¿Qué es lo que se prevé en las próximas horas? ¿Su padre hasta cuándo va a estar internado? Bueno, el forense le dio 10 días de impedimento, ¿no? Y ahorita tenemos que ir a ver cómo está, cómo ha reaccionado él, porque, como dice mi madre, ayer no se vio las cosas, ¿no? Pero ayer en la noche yo me puse mal al ver a mi padre todo su cuerpo morado, ¿no? Y me puse mal, pues, ¿no? Porque es mi padre, ¿no? ¿Qué edad tiene? Tiene 59 años. Y me puse mal al ver a mi padre, ¿no? Bien, la policía está movilizada en busca de los autores de este hecho de tránsito. Nos mantendremos nosotros atentos al avance de las investigaciones. Muchísimas gracias a los tres por la entrevista. Continuamos con...